Una bienvenida calurosa como cada semana, hoy domingo a las 7 de la noche, feliz de recibirlos aquí. Una nueva entrega de Migración con Judith Félix, señores. Vamos a tener un contenido súper chulo, hablando con mi gente, el segmento interactivo favorito de ustedes y el mío también. En Así es Nuestra Tierra, ay señores, nos vamos a ir a un pedacito de cielo, así le digo yo, Punta Rusia. Pero luego de Punta Rusia está Cayo Arena, que es una belleza que tenemos aquí en nuestro país. Es como un pedacito del paraíso, un pedacito de tierra en el medio del mar, una belleza. No se lo pueden perder para que lo vayan a visitar prontito. De viaje con Judith, nos vamos a ir a un lugar maravilloso del mundo, que Chelo les estará pues preparando ese reportaje y ustedes verán qué maravilloso es. Ustedes saben que nosotros contamos gracias a Dios con la presencia divina de su palabra cada semana. Así que veamos la palabra diaria del día de hoy. Palabra diaria. Decisiones. Cada decisión me ofrece una bendición. Cuando tomo una decisión, descanso sabiendo que cada elección me ofrece una bendición. No siento ansiedad pensando si una decisión es correcta y otra incorrecta. Bien sea que doble, a la derecha o a la izquierda, diga sí o no, Dios está conmigo siempre. Aquieto mi mente cuando sé que nunca estoy separado del Creador Divino. Reclamo mi poder para elegir y celebrar la sabiduría que me guía. Cualquier dirección que tome es un camino que me lleva hacia nuevas experiencias y a una comprensión mayor. Con Dios no puedo tomar la decisión equivocada. Disfruto de mi viaje por la vida. A veces me preguntan si vale la pena tanto esfuerzo. Es duro tratar de superarte día a día. Controlar hasta el último movimiento para lograr la perfección. Pero a todos aquellos que me preguntan, yo les respondo lo mismo. Que un día decidí que quería volar. Air Europa, porque todo el mundo puede volar. Indotel está cambiando, apoyando nuevas tecnologías con rostro humano, regulando con reglas claras para todos, impulsando con calidad la conexión total del país, promoviendo la inclusión social a través de la información y de la comunicación asequibles a todos. Indotel, regulando, conectando, incluyendo. Trabajar vale la pena siempre y cuando tienes tu propio techo. Por eso, esta es tu gran oportunidad de poder obtener el techo de tus sueños en la zona oriental. La avenida ecológica está Torres El Farallón. Las Torres del Farallón tienen 3 habitaciones, vista al mar, tiene gimnasio, tiene salón de actividades, tiene un salón de juego de niños. Es el apartamento de tus sueños, Torres del Farallón. Móntate y múdate, porque el gran especial que tiene Torres del Farallón para los primeros 15 apartamentos es que por la compra del apartamento te regalan un carro nuevecito o te amueblan el apartamento. Así que tú decides, te mudas, te montas o lo amueblan. Llama ahora mismo, rapidito. Ahí están las imágenes de nuestro apartamento modelo a partir de $130,000. Desde $130,000 podrás obtener la casa de tus sueños en la zona oriental, Avenida Ecológica, Torres El Farallón. Móntate, múdate o amuéblalo. Torres El Farallón. Cuando hablamos de transporte en la República Dominicana, obligatoriamente tenemos que hablar de Nelly Rent Car. Nelly Rent Car, empresa pionera en el alquiler de vehículos en República Dominicana. Esta empresa ahora nos trae una nueva noticia, amplía sus operaciones con una nueva oficina en Baní. Así que atención Baní, Nelly Rent Car abrirá sus puertas en esa ciudad, ubicada en la Máximo Gómez, esquina Restauración, con el teléfono 809-954-6666. También pueden reservar en nuestra página web www.nellyrack.com.
Com para Estados Unidos y Puerto Rico en los teléfonos 917-829-6350. En Nelly somos Movilidad. Esta es la oportunidad para tener la vivienda de tus sueños en Colinas de Cuesta Hermosa. Un proyecto cerrado de 4 casas individuales con marquesina doble, patio frontal y lateral, estudio, terraza techada, cocina, área de lavado, sala, comedor, cuarto de servicio con su baño, estar familiar, 3 habitaciones con walk-in closet y baño, medio baño de visita, terminación de primera, 271 metros de construcción, increíbles precios a partir de $230,000, Colinas de Cuesta Hermosa. Más información en el 809-710-8216. La oficina de la licenciada Judith Félix nos presenta otro caso resuelto. Mi nombre es Maura Castillo. Desde hace muchos años tenía visa de paseo, la cual utilizaba para visitar a mis familiares y amigos en los Estados Unidos. Me pasó un percance muy desagradable en uno de mis viajes. Me encontraba esperando un taxi en la puerta de mi casa. ¿Aló? ¿Cómo está? Sí, es la chica que le pidió el taxi aquí en Los Girasoles. Sí, para el aeropuerto. Sí, que estoy tarde, por favor. ¿Ya viene en camino? Ah, bueno, pues está bien. ¿En qué tiempo? Y de repente veo a esta joven que se me aborda y se me acerca con un equipaje también, solicitándome que le cambie un billete de $100 porque no tenía peso local, peso dominicano. Hola amiguita, ¿cómo tú estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Mira, es para que tú me hagas un favor. Mira, que estoy tal. Yo tengo $100 y lo tengo, ajá, que cambiar en peso para el taxi. Ay, Dios, no, si tú supieras que ya yo no tengo nada en peso dominicano, porque yo, ya yo le pagué el taxista por adelantado y todo lo que yo tenía. Ay, tú, pero mira, a ver, rebusca bien, loca. Yo puedo revisar, pero yo no te prometo nada. Déjame buscar aquí. No, 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 realmente no, porque ya yo, como te digo, yo le pagué el taxista por adelantado. Ay, loca, es que estoy tarde. Mira, si tú quieres yo te dejo los $100 y tú me das una mano para el taxi, ¿eh? Para el taxi. Tú vas para el aeropuerto, ¿verdad? Sí, entonces estoy tarde, mira. Ok. ¿Por la capital te va? Sí. Ok. Bueno, lo que yo puedo hacer es que yo te puedo encaminar hasta el aeropuerto. Bueno, yo le dije, tú vas a viajar también, me digo, sí, voy para Nueva York, y comenzamos a conversar, al punto que yo de buena fe, porque no sabía de qué se estaba tratando, le dije a ella que no podíamos ir hasta en el mismo taxi, que yo no tenía ningún inconveniente haciendo eso. Mientras nos encontramos conversando, la joven y yo, de repente yo veo que se acercan esos dos policías rápidamente, bruscamente, y la agarran a ella. Y yo estoy preguntándome qué está pasando, porque no estoy entendiendo nada de lo que estoy viendo. Yo me quedé en shock, yo no sabía qué iba a hacer, yo dije, ¿qué pasó aquí? A mí me llevaron detenida junto con ella y yo no entendí el por qué, porque simplemente ella estaba tratando de que yo le cambiara un billete y yo le estaba diciendo ya que yo no tenía dinero, que ya yo no tenía cambio porque ya había cambiado mi dinero para dólares. Y se la llevan presa y de repente me llevan a mí, que yo estoy involucrada, que no puedo decir nada, que me mantenga en silencio, yo sin entender nada de lo que estaba pasando. Y luego yo me doy cuenta de que la joven con la que yo estaba conversando era nada más y nada menos que una de las que le llaman mulas, de esas personas que transportan droga. ¿Quién le está suministrando la droga? Usted. Señor, ¿de qué droga usted está hablando? Dígame, ¿de qué droga usted me está hablando a mí? ¿Eh? ¿Sabe lo que estoy hablando? Tenemos pruebas contundentes que usted andaba con ese señor. Pruebas contundentes, yo no andaba con esa señora. Usted está muy equivocado. Yo le voy a explicar otra vez, de tantas veces ya yo le he explicado. Para que ustedes vean que yo no tengo nada que ver con esta situación. Nada de lo que tú me digas yo te lo voy a creer. ¿Tú sabes por qué? Porque las pruebas están ahí. Nosotros te vimos a ti. Ustedes me vieron. Pero me vieron. Y está grabado. Pero me vieron haciendo qué. Está grabado. Que tú cambiaste una maleta con ella. Señor, usted está completamente equivocado. Yo no he cambiado ninguna maleta con ella.
Simplemente, le voy a explicar lo que sucedió. Se lo voy a volver a explicar, señora agente. Yo estaba esperando un taxi para ir al aeropuerto. Mire una cosa. Esos son cuentos suyos, eso es lo primero. Fue una situación sumamente, sumamente delicada para mí. Muy, muy delicada. En los momentos en que me tocaban los interrogatorios, ellos me hacían sentir culpable, me hacían repetir las mismas preguntas una y otra vez. Y yo le decía que no, que yo no tenía nada que ver. Yo le contaba todo cuál pasó, pero ellos en ningún momento me creían. Y cada interrogatorio era una tortura. Yo se lo puedo jurar que yo tenía. Ahora mismo usted está en un problema. Si usted no canta, va a tener un problema peor del que está. Yo no tengo nada que cantar porque yo no he hecho nada. Y yo estoy consciente de eso, que yo no he hecho nada malo. Solamente iba de viaje a visitar a mis familiares y estoy tomando un taxi en la calle. Yo no tengo que ver, yo no tengo la culpa de que esa señorita se me haya acercado para pedirme cambio. ¿Qué culpa tengo yo? La calle es libre. Lamentablemente usted estaba en el momento equivocado y por el momento usted está preso, ¿usted sabía? Fue una pesadilla de las más terribles que yo he podido vivir. Gracias a Dios, y conseguí un abogado que me ayudó con todo el proceso y me sacó de la cárcel. Perdí mi visado y quedé completamente desubicada, quedé perdida. Sí, pero ya gracias a Dios salí. Ahora lo que tengo que hacer es retomar la vida de nuevo y comenzar como si no hubiera pasado nada, porque si no me va a volver loca. Sí. ¿Cómo que? ¿Qué? No, mija, ¿qué? Visa, conseguí visa otra vez. ¿Y cómo? Con todos estos problemas, con todos estos líos, no, yo me voy a olvidar de eso ya. Yo me voy a olvidar de viajar porque es que ya, es que eso va a ser imposible. Porque ese visado yo lo utilizaba para fines de mi trabajo, para visitar mis familiares. Gracias a Dios y a unas recomendaciones de unas personas que han sido beneficiadas, me mencionaron a la doctora Judith Félix. Ella se encargó de mi caso. Tomó todo el expediente y me logró conseguir de regreso mi visa de paseo, que con mucho trabajo la conseguí. Ella, con toda su experiencia y su buena voluntad, ella escuchó mi caso con atención, que siempre le estaré agradecida a ella por ese gesto tan noble que tuvo conmigo. Y gracias a Dios y a ella, yo logré obtener de regreso mi visado. Otro caso resuelto. En Soluciones JC te solucionamos todo tipo de problemas con tu vehículo. Hacemos el traspaso de tu matrícula en 24 horas. Corrección de chasis, cambio de color, pérdida de placa y duplicados de matrícula. Todo esto en 24 horas. Soluciones JC. Comuníquese con nosotros al teléfono 809-710-8216. Esta es una excelente oportunidad para tener tu apartamento propio. Dale a tu familia la oportunidad de un estilo de vida cerca de todo lo que necesitan. Residencial Doña Magalis 2 en Los Prados, Santo Domingo. Apartamento de 2 y 3 habitaciones, sala, comedor, habitaciones con su baño y walk-in closets, baño para visitas, habitación de servicio con su baño y área de lavado, balcón con vista frontal y 2 parqueos, terminación de primera. Residencial Doña Magalis 2 en Los Prados, Santo Domingo. Para mayor información, 809-710-8216. Belkis, artesanía y fábrica de muebles. Somos fabricantes de muebles en caoba, rústicos y modernos. Artesanía criolla de todo tipo, cuadros, tapizados, sofás, artesanía en barro y mucho más. Un universo de detalles finísimos para decorar cada rincón de nuestro hogar, dándole un toque de confort y elegancia. Belkis, artesanía y fábrica de muebles. Un mundo de opciones para la decoración. Una variedad imposible de hallar en otro lugar. Lo más exquisito para la decoración de hoy. En el kilómetro 15 de la autopista Duarte, en Santiago. Belkis, artesanía y fábrica de muebles. Trabajar vale la pena siempre y cuando tienes tu propio techo. Por eso, esta es tu gran oportunidad de poder obtener el techo de tus sueños en la zona oriental. La avenida ecológica está Torres El Farallón. Las Torres del Farallón tienen 3 habitaciones, vista al mar, tiene gimnasio, tiene salón de actividades, tiene un salón de juego de niños. Es el apartamento de tus sueños.
Torres del Farallón. Móntate y múdate, porque el gran especial que tiene Torres del Farallón para los primeros 15 apartamentos es que por la compra del apartamento te regalan un carro nuevecito o te amueblan el apartamento. Así que tú decides, te mudas, te montas o lo amueblan. Llama ahora mismo, rapidito. Ahí están las imágenes de nuestro apartamento modelo a partir de $130,000. Desde $130,000 podrás obtener la casa de tus sueños en la zona oriental, Avenida Ecológica, Torres El Farallón. Móntate, múdate o amuéblalo. Torres El Farallón. Hoy, en Migración con Judith Félix, visitaremos Canadá. Canadá es uno de los magníficos lugares para conocer y salir de vacaciones. Muchos lugares turísticos tiene este país para visitar. Cuando uno piensa en Canadá y sus lugares turísticos, le viene a la cabeza las imágenes de montañas y nieves y de fabulosas cataratas. Las impresionantes imágenes del país muestran fabulosos parques con muchos colores y muy típicos que permiten a muchos visitantes conocer los lugares turísticos de este maravilloso país. Canadá posee un territorio enorme que cuenta con lugares turísticos muy interesantes que todos quieren conocer. Las ciudades en este país son muy modernas, cuentan con muchas atracciones para que los turistas conozcan esos lugares turísticos de Canadá. En este país se combina lo cultural con las tradiciones de la región, que junta muchas influencias de varios lugares europeos. Es por eso que sus lugares turísticos son muchos y dependerán de los gustos de los visitantes. Las imágenes de estos lugares reflejan mucha tranquilidad, entornos confortables que los turistas gustan, y es de esa manera que mucha gente se acerca a Canadá a visitar a los amigos y familiares, además de apreciar estos parajes maravillosos. No importa que la nieve esté presente, a veces es más interesante y Canadá tiene muchas ventajas. Una de ellas es estar cerca de los Estados Unidos. Es por eso que muchas personas eligen este país para visitar, para luego seguir viajando por otros parajes. Migración con Judith Félix les invita a visitar Canadá. Esta es la oportunidad para tener la vivienda de tus sueños en Colinas de Cuesta Hermosa. Un proyecto cerrado de 4 casas individuales con marquesina doble, patio frontal y lateral, estudio, terraza techada, cocina, área de lavado, sala, comedor, cuarto de servicio con su baño, estar familiar, 3 habitaciones con walk-in closet y baño, medio baño de visita, terminación de primera, 271 metros de construcción, increíbles precios a partir de $230,000. Colinas de Cuesta Hermosa. Más información en el 809-710-8216. La verdad que este país sí es grande. Tenemos playas de todo tipo. Estamos entre las 10 mejores playas del mundo. O es que tú no has visto la playa de Puerto Plata, o la de Punta Cana, o la de Samaná, o Valle Ibe. Y si de frío es, aquí no caerá nieve. Pero vete para Valle Nuevo, para el Pico en enero, para ver si aguanta. Pero vámonos para el extremo. Tenemos la duna de Baní, los charcos de Damajagua.
Juan, Las Terrenas, Juan Dolio, Boca Chica. Chacho, óyeme, este país tiene de todo y un poquito más. Tiene pa' ti, tiene pa' mí, tiene pa' todo el que quiera. Y cerquitica, este es el mejor país del mundo. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Si desea comprar apartamento nuevo a un precio increíble, a 5 minutos de la nueva embajada americana, esta es la oportunidad que esperaba. Apartamentos de primera desde $2,600,000, costo en planos. Aproveche esta increíble oferta llamando ahora mismo al teléfono que aparece en pantalla. En Soluciones JC, te solucionamos todo tipo de problemas con tu vehículo. Hacemos el traspaso de tu matrícula en 24 horas. Corrección de chasis, cambio de color, pérdida de placa y duplicados de matrícula. Todo esto en 24 horas. Soluciones JC. Comuníquese con nosotros al teléfono 809-710-8216. A continuación, nuestro segmento interactivo, Hablando con mi Gente. Como cada semana en nuestro segmento interactivo, Hablando con mi Gente, yo agradeciéndoles a ustedes la fidelidad, la sintonía, siempre esas muestras de cariño para con nosotros en este maravilloso programa. Recuerden llamar y escribir, que esto es completamente gratis, así que es un servicio de migración con Judith Félix por medio de Teleradio América. Bueno, señores, tenemos unas noticias buenísimas en el ámbito europeo, y es que el Tribunal Administrativo del Reino de España, ¿verdad?, en España, pues se ha aprobado o ha dictaminado una sentencia donde los nietos podrán pedir, los abuelos podrán pedir a sus nietos. Es decir, si usted es ciudadano español y usted ha reagrupado a su hija y también quiere reagrupar a su nieto, podrá hacerlo siempre y cuando demuestre que ese nieto está bajo su dependencia económica. Así que esto es una gran notición que ha venido a alegrar a muchísimos españoles que se encuentran también, que son dominicanos, ¿verdad?, que se encuentran en España y pues han mantenido a esos nietos durante toda su existencia, y ahora pues gracias a la benevolencia del Tribunal Administrativo podrán llevárselos por medio de una reagrupación familiar. Así que enhorabuena para esos hijos y nietos, ¿verdad?, de españoles. En el ámbito norteamericano, pues los requisitos del perdón han variado un poco. Ahora se están exigiendo algunas circunstancias que demuestren que esa persona que está pidiendo a esa otra que cometió algún crimen o delito pueda ser perdonado y volver a entrar a los Estados Unidos. Hasta ahora las condiciones son las siguientes. Primero, un health condition o condición de salud. Esa condición de salud debe ser, vamos a poner un ejemplo, una condición física, una condición emocional, que ese ciudadano americano está sufriendo tanto por la ausencia de ese esposo, en este caso, que tenga que obligatoriamente ir a un psicólogo, o que tenga una enfermedad y por la falta de ese ciudadano, pues es más dolorosa. Esa es una, la condición de salud. Lo segundo es pues la condición también educacional y cultural. Que los hijos están aquí, que ellos están allá, que el nivel de educación aquí no es el mismo de allá, que el dinero, el factor económico también influye bastante. Ok, entre algunas otras cositas más. Así que recuerden que antes de usted, si usted va a una cita al consulado, el consulado le recomienda un perdón, yo les recomiendo primero que se oriente y se deje asistir legalmente. Señores, el detallito más pequeño hace la diferencia en estos casos. Así que si a usted ya se lo avisaron, tenga mucho cuidado con eso. Bien, bueno, vamos a empezar, ¿verdad? Ya empezamos con los correos. Vamos a empezar con la llamada o con el Facebook. Vamos a empezar con el Facebook. Adelante. Enviudé hace 2 meses. Mi visado americano tiene mi nombre y apellido de casada y mi pasaporte lo he renovado con mi apellido de soltera. Dígame si esto me traerá algún inconveniente. Esta es una consulta de Rosy Vargas. Bueno, a ver, Rosy, qué bueno que escribes y te orientas. Así es que me gusta la gente, señores, que
de verdad ustedes se identifiquen con el programa y quieran y tengan sed de saber antes de dar cualquier paso migratorio. Te cuento, no te preocupes por eso. El hecho de que tu esposo haya fallecido no quiere decir que tú tengas que renovar una visa y tengas que poner que sigues casada. Tú te vas como viuda, llevas el acta de defunción de tu esposo y haces tu renovación perfectamente, porque ya tu estatus lógicamente cambió. Y como tu estatus cambió, pues lo que te toca es, en definitiva, lo que te toca es solicitar como soltera. Bien, así que tranquila por ese lado. En cuanto al apellido, pues ya que vas a cambiar el pasaporte, también te recomiendo que vuelvas a tu apellido de soltera, que no vas a tener ningún inconveniente. Vamos a seguir con el siguiente Facebook. Adelante. ¿Cuánto tiempo tarda el caso de petición por parte de un padre residente en Estados Unidos? Hace 4 años que me pidió. Esta es una consulta de Aniche Pion. Aniche, el tiempo es lo que todo el mundo quiere saber, señores. ¿Cuánto tiempo me falta? ¿Qué es lo que yo tengo que esperar para irme? Yo entiendo que estas peticiones de residencia, sobre todo para Estados Unidos, duran años y años y años. Y es pues lo que es la frustración más grande, diría yo, de un inmigrante. Pero si tu padre es residente, el tiempo que tarda la petición es de aproximadamente 7 u 8 años. Pidiendo a sus hijos mayores de 21, los residentes que tengan hijos mayores de 21 años y quieran pedirlos, pues ya saben que el tiempo es de 7 a 8 años aproximadamente. Bien, vámonos con el siguiente. Adelante. Vivo en la isla de San Martín, parte francesa. Me gustaría casarme con mi novio francés en Santo Domingo. Dígame si usted nos pudiera llevar el proceso allá. Esta es una consulta de Ana Montilla. Qué bonito es empezar esto con esta musiquita que tengo. Tengo un Santa Claus, señores, que de cualquier ruidito ya empieza a cantar. Esa es la felicidad de la Navidad. Mira, Ana, qué buena pregunta esta. Si tú te piensas casar con un francés, lo primero que debes de hacer es dirigirte al consulado de Francia aquí a solicitar el procedimiento llamado publicación de bandos. La publicación de bandos es un procedimiento que debe agotar todo ciudadano francés que quiera casarse con una dominicana. Es como publicar que él se va a casar, para que eso sea publicado en el consulado aquí, también en Francia o en la parte donde viva. Luego de que esté lista la publicación de bandos, entonces ahí le dan el ok para casarse. Luego de que se casan, someten la petición ya al consulado y el tiempo es de aproximadamente 8 meses para que tengas tu visado y por ende tu libro de familia francés, ¿ok? Así que ya sabes. Vámonos con el siguiente. Tengo una hija de 6 años que es americana por vía de su padre. A mí me gustaría ir a buscar visa. Dígame, ¿qué tengo que hacer? Esta es una consulta de Maciel Castillo. Maciel, fíjate, te voy a explicar muy claro y muy detenidamente. Si tú tuviste esa hija con ese ciudadano americano, ella vive aquí contigo. Lo primero que te va a preguntar el cónsul es si tú tienes más hijos o si tú estás casada. ¿Por qué? Porque el lazo más fuerte que se deja aquí en este país, señores, que son los hijos, es el lazo que te obliga a regresar. Y como te obliga a regresar, imagínate tú, hay que hacer todo un procedimiento, ¿verdad? Para demostrar que esa hija que tú tienes aquí no va a ser la causante de que tú te quedes allá, porque aunque vive aquí contigo, ella resuelve su problema con un pasaje de ida. Y ya está. Entonces, ¿qué yo te recomiendo? Que antes de pensar ir a solicitar la visa, pases por mi oficina porque tenemos que evaluarte. Aquí no me das muchos detalles. Yo tengo que evaluar realmente si es, si tienes más hijos, si estás casada, cómo está tu situación económica, entre otras cosas. Bien, antes de dar cualquier paso migratorio. Señores, en lo que resolvemos el problemita que tenemos con las líneas telefónicas, ustedes no se muevan de ahí, que nosotros nos vamos a unos compromisos con nuestros patrocinadores. Enseguida retornamos. Belkis, artesanía y fábrica de muebles. Somos fabricantes de muebles en caoba, rústicos y modernos. Artesanía criolla de todo tipo,
cuadros, tapizados, sofás, artesanía en barro y mucho más. Un universo de detalles finísimos para decorar cada rincón de nuestro hogar, dándole un toque de confort y elegancia. Belkis Artesanía y Fábrica de Muebles, un mundo de opciones para la decoración, una variedad imposible de hallar en otro lugar, lo más exquisito para la decoración de hoy. En el kilómetro 15 de la autopista Duarte, en Santiago. Belkis Artesanía y Fábrica de Muebles. Esta es una excelente oportunidad para tener tu apartamento propio. Dale a tu familia la oportunidad de un estilo de vida cerca de todo lo que necesitan. Residencial Doña Magalis 2 en Los Prados, Santo Domingo. Apartamento de 2 y 3 habitaciones, sala, comedor, habitaciones con su baño y walk-in closets, baño para visitas, habitación de servicio con su baño y área de lavado, balcón con vista frontal y 2 parqueos. Terminación de primera. Residencial Doña Magalis 2 en Los Prados, Santo Domingo. Para mayor información, 809-710-8216. En Soluciones JC te solucionamos todo tipo de problemas con tu vehículo. Hacemos el traspaso de tu matrícula en 24 horas. Corrección de chasis, cambio de color, pérdida de placa y duplicados de matrícula. Todo esto en 24 horas. Soluciones JC. Comuníquese con nosotros al teléfono 809-710-8216. Hoy, en Migración con Judith Félix, visitaremos Punta Rusia. Punta Rusia, simplemente magnífica. No se puede describir de otra forma. Es una playa muy extensa, con aguas cristalinas y una suave arena blanca. La playa Punta Rusia se encuentra ubicada en la Bahía La Isabela, zona que se caracteriza por sus magníficas playas de arena blanca y por poseer algunos de los paisajes más agrestes de la República Dominicana. Esta playa se encuentra aproximadamente a 280 kilómetros del centro de la capital. La playa Punta Rusia es de muy baja profundidad, es ideal para la familia, su extensión es enorme. Los contrastes causados por los magníficos atardeceres son dignos de ocupar un espacio en nuestra memoria. Al igual que el resto de las playas de la República Dominicana, el clima es cálido y las aguas son tibias. Pero uno de los lugares que no te puedes perder es Cayo Arena, el cual queda a unos 20 minutos en barco o yola. En Cayo Arena, las aguas del mar disputan los colores entre el verde y el azul, y la arena es suave y blanca. Migración con Judith Félix les invita a incluir este destino en sus próximas vacaciones. Playa Punta Rusia y Cayo Arena. Perfecta tú eres para mí. Tu cuello y tus cabellos son columna de palacio y orquídeas de sol. Oh, y orquídeas de sol, incienso y mirra pa' mi corazón. La verdad que este país sí es grande. Tenemos playas de todo tipo. Estamos entre las 10 mejores playas del mundo. O es que tú no has visto la playa de Puerto Plata, o la de Punta Cana, o la de Samaná, o Valle Ibe. Y si de frío es, aquí no caerá nieve. Pero vete para Valle Nuevo, para el Pico en enero, para ver si aguanta. Pero vámonos para el extremo. Tenemos la duna de Baní, los charcos de Damajagua, Las Terrenas, Juan Dolio, Boca Chica. Chacho, óyeme, este país tiene de todo y un poquito más. Tiene para ti, tiene para mí, tiene para todo el que quiera. Y cerquitica, este es el mejor país del mundo. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Trabajar vale la pena siempre y cuando tienes tu propio techo. Por eso, esta es tu gran oportunidad de poder obtener el techo de tus sueños en la zona oriental. La avenida ecológica está Torres El Farallón. Las Torres del Farallón tienen 3 habitaciones, vista al mar, tiene gimnasio, tiene salón de actividades, tiene un salón de juego de niños. Es el apartamento de tus sueños, Torres del Farallón.
móntate y múdate, porque el gran especial que tiene Torres del Farallón para los primeros 15 apartamentos es que por la compra del apartamento te regalan un carro nuevecito o te amueblan el apartamento. Así que tú decides, te mudas, te montas o lo amueblan. Llama ahora mismo, rapidito. Ahí están las imágenes de nuestro apartamento modelo a partir de $130,000. Desde $130,000 podrás obtener la casa de tus sueños en la zona oriental, Avenida Ecológica, Torres El Farallón. Móntate, múdate o amuéblalo. Torres El Farallón. Indotel está cambiando, apoyando nuevas tecnologías con rostro humano, regulando con reglas claras para todos, impulsando con calidad la conexión total del país, promoviendo la inclusión social a través de la información y de la comunicación asequibles a todos. Indotel, regulando, conectando, incluyendo. Para contactar con las oficinas de la licenciada Judith Félix en Santo Domingo, 809-508-1621, en Santiago, 809-583-3079 y en Higüey, 809-554-0914. España, conocida por su historia, arte, corridas de toros, flamenco, playas y tantas horas de sol al año, es España. Sin embargo, no solo esto, sino mucho más. Esta tierra es y ha sido desde hace milenios uno de los centros culturales de Europa, sin mencionar sus extraordinarios paisajes naturales. España es en realidad diferente de todo, de Europa, del mundo y sobre todo de sí misma, ya que es un país lleno de contrastes, comenzando por su clima y sus paisajes, cuya diversidad le han acarreado el calificativo de la pequeña Europa. Cada ciudad dentro de una misma región y a veces cada pueblo presenta una realidad tan diferente como fascinante. Ello es debido a la rica historia de este país y a los numerosos grupos étnicos que lo poblaron. Las tradiciones folclóricas españolas son ciertamente el flamenco y las corridas de toros. La geografía, la cultura y el clima han creado una cocina muy variada en recetas y estilos culinarios, pero es la paella el plato más asociado con España en el extranjero, al igual que el buen vino. Difícil explicar en pocas palabras todos estos aspectos, por lo que lo mejor para conocer España será visitarla y hacerse una opinión propia. ¡Que vive España! Si desea comprar apartamento nuevo a un precio increíble, a 5 minutos de la nueva embajada americana, esta es la oportunidad que esperaba. Apartamentos de primera desde $2,600,000, costo en planos. Aproveche esta increíble oferta llamando ahora mismo al teléfono que aparece en pantalla. En Soluciones JC te solucionamos todo tipo de problemas con tu vehículo. Hacemos el traspaso de tu matrícula en 24 horas. Corrección de chasis, cambio de color, pérdida de placa y duplicados de matrícula. Todo esto en 24 horas. Soluciones JC. Comuníquese con nosotros al teléfono 809-710-8216. Cuando hablamos de transporte en la República Dominicana, obligatoriamente tenemos que hablar de Nelly Rent Car. Nelly Rent Car, empresa pionera en el alquiler de vehículos en República Dominicana. Esta empresa ahora nos trae una nueva noticia, amplía sus operaciones con una nueva oficina en Baní. Así que atención Baní, Nelly Rent Car abrirá sus puertas en esa ciudad, ubicada en la Máximo Gómez, esquina Restauración, con el teléfono 809-954-6666. También pueden reservar en nuestra página web www.nellyrac.com para Estados Unidos y Puerto Rico, en los teléfonos 917-829-6350.
En Nelly somos movilidad. Esta es la oportunidad para tener la vivienda de tus sueños en Colinas de Cuesta Hermosa. Un proyecto cerrado de 4 casas individuales con marquesina doble, patio frontal y lateral, estudio, terraza techada, cocina, área de lavado, sala, comedor, cuarto de servicio con su baño, estar familiar, 3 habitaciones con walk-in closet y baño, medio baño de visita, terminación de primera, 271 metros de construcción, increíbles precios a partir de $230,000, Colinas de Cuesta Hermosa. Más información en el 809-710-8216. Continuamos con nuestro segmento interactivo, Hablando con mi Gente. Retornamos, aquí estamos nuevamente en su segmento favorito, Hablando con mi Gente. Señores, es un placer para mí, para todo el equipo, porque recuerden que yo soy la cara. Esto simplemente es una representación. Detrás de mí hay un grupo de personas trabajando, maravillosas, que permiten que este programa llegue a sus hogares y que nos demos banquete, ¿verdad que sí? Con sus preguntas y ustedes con las respuestas. Así que vamos a seguir con los, vamos con el Facebook y vamos también con las llamadas. Vámonos con la llamadita. Hola, buenas. Buenas. Sí, ¿de dónde me llamas? La señora Florentina. Florentina, ¿de dónde me llamas? Yo quería hacer una, de aquí de un residencial, pero aquí de la 27. De Santo Domingo. Yo quería hacer una cita allá a migración y no sé cómo hacerlo, dígame usted. ¿Al consulado? Ajá. ¿Para una visa de paseo? Sí, porque yo tengo tengo que llevar una algo y ella hablar algo, preguntar algo, entonces llamo y no puedo comunicarme. ¿Pero cuál es el caso? Dígame cuál es el caso, a ver si yo la puedo ayudar. No, yo quería con una cita, pero ahí allá directamente. Ah, pero usted tiene que decir. ¿Cómo lo puedo hacer? Me tiene que decir si es para visa de paseo, si es para residencia, ¿para qué es? ¿Para una visa de paseo? ¿Para usted solicitar una visa de paseo? Sí. Para eso lo primero es que hay que evaluarla, porque no es así tan fácil. Primero tenemos que ver a qué usted se dedica, su solvencia económica, sus lazos familiares, sociales, económicos. ¿A qué usted se dedica? Bueno, no, pero está bien, entonces está bien. Está bien, yo busco el modo de belleza. Bueno, señores, gracias, pero gracias, imagínense, a la gente a veces no le gusta que uno le diga las cosas, pues yo se lo tengo que decir. Ustedes están llamando para orientarse y la voy a mandar para la boca del lobo. ¿A la boca del lobo? No, pero imagínense, entonces ella es la caperucita roja y todo eso, pero se la niegan la visa, entonces no es tan fácil, que yo voy a ir a una visa, que yo voy a solicitar una visa y que me van a dar una visa porque a fulanita se la dieron, eso no es así, señores. Cada caso es diferente, ¿ok? Así que ya lo saben. Bueno, vamos con el Facebook. Mi novio es venezolano. Si me caso con él y me dan la visa, ¿puedo viajar a Estados Unidos o solo a Venezuela? Esta es una consulta de Paola de los Santos. Te voy a explicar algo. Mira, hay algo muy importante que debes de saber. Y es que el hecho de que tú tengas la visa norteamericana, no es posible que entres a Venezuela. Necesitas la visa venezolana y más como está la cosa en Venezuela, señores, da pena, da vergüenza, da impotencia que un país con tantas riquezas como Venezuela esté gobernado por un analfabeto de presidente como el que tiene. Da pena que el autoritarismo se haya adueñado de ese país y por ende las leyes migratorias y las fronteras y las diferencias con Estados Unidos, pues se ven afectadas las relaciones definitivamente. Entonces, el hecho de que tú tengas el visado norteamericano que te lo hayan dado aquí, no quiere decir que tú puedas entrar con ese visado a Venezuela. A Venezuela hay que ir a solicitarle su visa normalmente, como se la solicita cualquier otra persona. Aquí hay muchos venezolanos
que se están instalando en República Dominicana, si esos venezolanos no tienen la residencia dominicana, no pueden solicitar visa norteamericana. Eso es algo que tienen que saber y tener claro. Deben de tener o residencia dominicana o deben de tener una visa de trabajo. ¿Ok? Porque el hecho de que simplemente hayan venido con el pasaporte, como no necesitan visa para entrar aquí, el hecho de que hayan venido simplemente con su pasaporte, no quiere decir que no necesite tener la residencia para solicitar visa a Estados Unidos. Que quede bien claro esto con los venezolanos que están aquí. Hay muchos venezolanos que vienen por inversión, hay una residencia especial para ese tipo de inversionistas. También está la residencia por trabajo, la residencia por reagrupación familiar. Hay muchos tipos de residencia aquí en la República Dominicana. O sea, que esos extranjeros que deseen residir legalmente, otra cosa que deben de saber, las visas de residencia deben de solicitarla en el consulado allá, en nuestro consulado, es decir, en el consulado dominicano en su país, ya sea en Venezuela, ya sea en Cuba, ya sea en Colombia. Para usted poder obtener una residencia en la República Dominicana, debe obligatoriamente de solicitar la visa de residencia en el consulado dominicano de su país. Luego de que entra aquí, entonces lo que se hace es que se somete ante inmigración para que inmigración emita el carnet de residencia. ¿Ok? Así que ya lo saben. Vámonos con la llamadita. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. ¿De dónde me llamas? Es de Esperanza, es para... ¿De Mao? De Esperanza. Wow, desde Esperanza, Mao, qué bien. ¿Cómo anda el programa por allá? ¿Está bueno? Está bueno, está bueno. ¿Cómo te puedo ayudar? Cuéntame. Yo quisiera saber, ¿en qué tiempo uno puede regresar al consulado cuando uno ya ha ido dos veces y lo han firmado? La visa de paseo. La visa de paseo, sí. ¿Qué te preguntó el cónsul la última vez? En abril. ¿Qué te preguntó? No, solo me preguntan dónde yo voy a trabajar, dónde trabajo. Sí. A qué yo me dedicaba. Ajá. Y ya, no me hicieron muchas preguntas, mi esposa, mis hijos. ¿Y qué tú trabajas? Yo tengo un negocio, un repuesto. ¿Y tú pagas impuestos por ese repuesto? Sí, yo pagué, pero no, ni me recibí los documentos. Porque eso es lo principal. Lo primero es que tú debes de pagar impuestos. Y lo segundo es que tú tienes que tener en una cuenta de banco una cantidad razonable. Es decir, dinero que te dé para ir, conocer, gastar, comprar, regresar. Y que cuando regreses todavía te quede dinero para seguir llevando el estilo de vida que llevas. Seguir manteniendo a la esposa, seguir manteniendo a los hijos. Yo tenía 500 y algo. Bueno, no está mal, pero hay que ver el movimiento de tu cuenta. Mira, como estás en Mao, te queda más cerca Santiago, ¿verdad? Sí. Ahí están ahí los teléfonos fijos en pantalla. Ahí está el teléfono de Santiago, cae como quiera, te lo da ahora, para que hagas tu cita y nos sentemos a evaluar, a ver qué fue lo que pasó. Porque yo le voy a decir una cosa, señora, un 50% es... ¿Cómo te manejes en la entrevista? Y el otro 50% es lo que lleves y cómo lo lleves y lo que digas. Porque hay gente que sudan cuando están en ese consulado, como niños, y se ponen nerviosos y empiezan a temblar. Y las huellas digitales a veces no se las pueden tomar por los sudores, señores, de las manos. Entonces, señores, miren, los cónsules son gente igualito que nosotros. Igualito. Ellos caminan, comen, van al baño, bailan, gozan. Lo mismo que nosotros, cualquier ser humano. Ellos son seres humanos normales. No hay por qué tenerles miedo si usted va con la verdad. Y no hay por qué tampoco sentirse nerviosos. No hay por qué. Entonces, mucho cuidado con eso. Realmente yo entiendo que... La orientación es lo primero. Recuerden que si usted desea orientarse, usted se comunica con nosotros. Si usted desea ir a solicitar una visa de paseo, residencia, cualquier país del mundo, Estados Unidos, Europa, Canadá, oriéntese, señores, antes de... No se lleve de toda la gente que hay en la calle y los supuestos cónsules, porque eso es lo que más hay ahora, un reguero de cónsules en la calle.
Vámonos con el siguiente Face. Mi padre estuvo indocumentado en España por espacio de 19 años. Hace poco él murió en un accidente, pero se había casado con una española con la cual procreó 4 hijos. Son menores de edad. Ahora esa señora me quiere pedir a mí y a mi hijo que es especial. ¿Puede ella hacer la petición como esposa de mi padre que fue? Esta es una consulta de Jenny Guzmán. Jenny, fíjate. Tu papá murió en España en un accidente. Duró 6 años allá. Tuvo 4 hijos españoles. Son menores de edad. Él se casó con la mamá de sus hijos. Ella es ciudadana española también. Entonces sí, la respuesta es sí. Ella puede reagruparte, así se llama, porque la legislación española, la ley de extranjería española, prevé que los hijos de los cónyuges sean reagrupados por su cónyuge. O sea que si él falleció y él también era residente y estaba legalmente allá, pues puede hacerlo sin ningún problema. Bien, así que ya sabes. Hola. Hola, ¿cómo está, doctora? Bien, gracias. ¿De dónde llamas? Blanca Villán. ¿De dónde, Blanca? Doctora, mi esposo tiene una petición por su hermana del 2009. En el 2014, para diciembre, lo enviaron a la oficina local. Él quiere saber qué significa eso. Vamos a ver, ¿quién lo pide? ¿Tu hermana? Su hermana, que es ciudadana americana. Su hermana, que es ciudadana americana. ¿Pero ya lo aprobaron o no? Bueno, ella le llegó un documento, pero a él no le ha llegado nada. Lo que le sale en el sistema que él verifica de la embajada, que dice que su caso fue recibido en mi oficina local. Y todavía no ha sido aprobado. Eso es lo que pasa. Tiene que esperar. Tiene que esperar ahora la aprobación. Eso dura un par de años, ¿eh? Que no se desespere tu papá. Porque el tiempo total de esa petición es de 10 a 12 años. Ok, doctora, y en caso de el niño, si después le llegan los documentos y el niño es mayor de edad, ¿podría obtener el beneficio? ¿A cuál niño? Al de mi esposo. ¿A hijo de él? ¿Qué edad tiene él? ¿Qué edad tiene el niño? Ahora tiene 20, pero cuando lo pidieron tenía 14. Ah, pero ¿y todavía no está aprobada esa petición? Qué raro. Qué raro, porque debió de estar aprobada ya. Bueno, todo depende si está aprobada o no. Si la petición logra ser aprobada antes de que el niño cumpla los 21 años, se queda dentro de la petición, ¿ok? Ok, ok. Si no, y entonces, doctora, ¿cómo uno se da cuenta si está aprobada o no? Hay que hacer un rastreo para eso. Ahí está el teléfono de la oficina. Okay. Hazte una cita por allá. Vamos a hacer un rastreo a ver si está aprobada o no. ¿Y qué se puede hacer al respecto? ¿Ok? Ya sabes. Vámonos entonces con el próximo Facebook. Me gustaría saber cuáles son los requisitos para solicitar visa hacia Estados Unidos, Canadá y España. Es que me saqué la loto y quiero viajar y conocer. Esta es una consulta de Cris Mora. Bueno, Cris, te sacaste la loto. ¡Qué felicidad! ¡Dios mío! ¿Cuánta gente no quisiera? ¡Qué suerte tuviste! ¡Felicidades! No digo yo que quiera viajar a Europa, a Canadá, a donde más, España, Estados Unidos. Mira, eso es fácil. Para Estados Unidos hay que hacer una cita, te vas a entrevistar con un cónsul, te van a preguntar de dónde tanto dinero, por qué, tienes que decir la verdad, tienes que decir qué fue lo que pasó, y vas a llevar tu certificado. Y si tienes pues algún inmueble, es decir, un apartamento, un carro, pues mucho mejor. Para Europa no te entrevista nadie en España, sino que tú entregas todos los documentos y ellos te dan pues el visado, pero ellos sí se lo tienes que argumentar muy bien porque no hay un face to face, es decir, no hay un cara a cara. No te entrevistas con un cónsul, sino que son los documentos. Hay que argumentarlo muy bien y demostrar que eso es cierto. Y para Canadá es lo mismo, depositas los documentos y ellos lo envían. Lo único que Canadá es más complicadito. Tienes que tener por lo menos 3 meses o 6 meses de movimientos buenos en tus cuentas bancarias. ¡Felicidades! En Navidad y la Loto, señores, pero es una maravilla. ¡Ay, Dios mío! Pero ojalá yo. ¡Hola, buenas! Sí, buenas. ¿Cómo está usted, licenciada? Bien, gracias. ¿De dónde me llamas? De aquí, de Santo Domingo, de la capital, del Distrito Nacional.
¿De qué parte? Sí, mire, mi pregunta, yo soy ciudadano americano y tengo un niño que va a cumplir 9 años ahora en enero. Y quiero saber, como quiera, quiero visitar su oficina, ¿cuáles son los procedimientos para yo sacarle su pasaporte? ¿Tú viviste en los Estados Unidos? Hijo de ciudadano americano nacido en el exterior. ¿Tú viviste en los Estados Unidos? Claro. ¿Pagaste taxes? Más de 20 años. Tengo más de 15 siendo ciudadano. Muy bien. Entonces, cumples con los requisitos de presencia física que exige el consulado. Pásate por mi oficina porque es un proceso complicadito y un poco largo, ¿eh? Para que no te la pongan en China, en el consulado, es mejor que vayas asesorado. Es un proceso que sí. Es, como me dices, es rápido. En unos 2 meses máximo el niño tiene su pasaporte americano. Kai te va a dar el teléfono de la oficina y ahí está también en pantalla. Como todo lo que empieza tiene que terminar, nosotros llegamos al final del programa agradeciéndoles infinitamente su sintonía. Muchísimas gracias por la fidelidad. Recuerden el compromiso todas las semanas, los sábados, los domingos, perdón, a las 7 de la noche, aquí en Teleradio América, domingos a las 7 de la noche. Pueden vernos por la página web de Teleradio América y pueden vernos también por nuestra página web judithfelix.com a partir de este momento. Recuerden que tenemos oficinas en Santo Domingo, Santiago e Higüey. Será hasta el próximo domingo, si Dios lo permite, y feliz resto de la noche.